Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a Microculto. Con matecito en mano y en piso, les voy a estar contando sobre una galería que es una joya oculta que tiene Rosario. Ruido de mate. Que en realidad quisimos ir, pero tuvimos la lastimosa suerte, se podría decir, de que esté cerrada y elegimos creer, sinceramente, de que estaba cerrada porque sí y no porque fue cerrada para siempre. Así que por fin no cierres, te queremos mucho. La galería en sí se llama San Jorge, es una galería que fue construida en los años 60 y la verdad es que, bueno, pudimos recopilar algunas imágenes para que vayamos conociendo un poquito más sobre ella y les voy a estar contando un poco la historia, pero la idea es que en algún momento si se pueden acercar o nosotros también acercarnos, vayan porque es un lugar hermoso para ir a sacarse unas fotos completamente aesthetic. Así que comencemos un poquito con la historia. Como les contaba antes, fue construida en los años 60 por unos ex empleados de la firma Zaguán, que era una lencería y mercería de la calle San Luis. Sus nombres eran o son Kelsey y Farray. En los años 80 la compra Alberto, quien es dueño de Nylon Alberto, y en los años 90 la compra definitivamente lo que es las perfumerías Different, que hasta el día de hoy son los dueños, por así decirlo. Siempre estuvo ligado a lo que es lo textil y a lo que es depósito, pero la arquitectura es hermosa. Y me tomo otro matecito. Mientras tanto, les voy contando. Está compuesto por una planta baja y un subsuelo y dos plantas altas. Lo que tiene en particularidad esta galería es que es circular. Entonces todo da hacia un mismo lugar que tiene un tragaluz enorme que llena de luz el ambiente. Y en el medio se encuentran unas cinco sillas y mesas redondas de colores, bien características de los años 60, 70, por eso me ven así luqueada porque quise ir a tono con el lugar. Ruido de matecito. La verdad que es una galería muy muy linda. Su auge fue en los años 70 y 80, pero empezó a declinar lamentablemente después de la crisis del 2001 que tuvimos acá en Argentina, por lo cual con el tiempo fue mermando la cantidad de propietarios de locales. Luego con el tiempo su entrada se achicó, por eso es que no mucha gente la conoce. Que también es interesante porque Rosario tuvo muchísima vida nocturna en todo lo que son las galerías. Las galerías hasta tenían boliches. Así que si están interesados con que les cuente un poquito más sobre esa vida que tenía todo lo que es el centro de Rosario, háganmelo saber porque es la verdad que está muy muy buena y aparte tengo data de personas muy cercanas que pudieron vivirla. Así que por ahí les pinto un poco la nostalgia y quieren saber un poquito más sobre ella. Buenas, esta es una Cami totalmente fuera de contexto acá en Microculto, pero adivinen dónde estoy. Estoy en la galería, está abierta. Claramente la abren los fines de semana o no se guíen por Google con sus horarios. Miren lo que es, totalmente lo que les comenté, es hermoso. Ya hemos ido a otras galerías como Pasaje Pan, que si no lo vieron a ese capítulo vayan a verlo, que es de hecho la galería más antigua que tiene Rosario. Y acá recién nos estamos remontando a los años 60, pero imagínense la locura de que están cerca relativamente y tenemos algo de principios del siglo pasado y otro a mediados del siglo pasado. Es una locura, Rosario tiene un montón para conocer y tiene un montón de joyas ocultas. Y dicho esto, me despido. Y me despido también del programa, espero que les haya gustado lo que fue Tour de Sabores y Turismo. Recuerden seguirnos en nuestras redes y que tengan una muy linda semana. Chau, chau.